buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros una vez más. En este su programa de lujo, como lo definió el doctor Juan Carlos de los Santos Vallás, llamó el sábado pasado y dijo, bueno, ese es un programa de lujo. Qué bueno, programa refrescante. En este sábado 23 de junio del año 2018, ¿van a coronar a la reina hoy o es mañana? Ustedes no saben. Y el comité organizador, si tiene un comité de prensa, ese comité de prensa no ha funcionado. Y yo no sé quién lo dirige, fíjense que estoy diciendo que si tiene. Y si ha enviado notas e información, a mí no me ha llegado nada. Por eso hay desinformación. Alguien me dijo que van a coronar a la reina hoy, pero yo realmente no tengo nada en la mano oficial. Esta fue la actividad del pasado sábado. Ahí están las muchachas en pasarela. Yo tuve la ventaja de que, como jurado que era, tenía una posición privilegiada. Tenía una vista panorámica, esa misma que ustedes ven ahí, la tenía yo, junto con otros que estaban también como jurados. Estaba el doctor Leopoldo Figuereo, Rafael Perdomo, habían dos muchachas preciosas ahí, dos reinas, la hija del difunto Franco, muchacha lindísima, se me olvida el nombre de ella ahora, pero ella no está en San Juan, ¿verdad? Que si no me hubiera dicho, te voy a matar, no te acordabas de mi nombre. Estaba María Eugenia, hija de la doctora Luchi Vargas. María Eugenia, una muchacha preciosa también. Me tocó estar al lado de esas dos damitas, que son personas muy jóvenes, relativamente con relación a mí. Una de ellas decía, yo estoy vieja, yo tengo 33. Digo, no, déjalo ahí. Si te considera vieja con 33, imagínate. ¿Qué tú me vas a dejar a mí? Ahí está Hanoi, que hizo uso de la palabra. Fue una actividad muy entretenida. Se hizo un poco larga. Duró hasta las 4 de la mañana. Y todos estuvimos ahí hasta esa hora. Tenemos una imagen, Rosel, de la reina. Iba a traer una hoja donde tenía los nombres de todas las que participaron, pero salí muy rápido porque ya el tiempo se me estaba yendo y no traje la hoja con las muchachas. Tenemos fotos de ella. Esa es la reina. Tenemos fotos de la muchacha, fue una presentación artística, son muchachos de aquí de San Juan. Y esas fotos ya de las muchachas en pasarela. Esa, una muchachita lindísima, mi simpatía. Y ahí tenemos ya en panorámica unas cuantas de las participantes. Ahí está ya la reina, virreina, mi simpatía, mi sonrisa y una serie de mises en diferentes renglones. Esta es mi responsabilidad. Así que muchas felicitaciones para todas ellas. Una gran experiencia. Porque las muchachas comienzan a desenvolverse, comienzan a aprender a manejarse. Bueno, lamentar mucho que la profesora Salvinia Caminero, profesora, escritora nuestra, autora de un libro sobre Liborio Mateo, es una persona muy conocida en esta población, pues me parece que todavía está interna en un centro médico de esta ciudad, igual a las médicas. Parece que ya le subió el azúcar y esto le provocó un desmayo. Y para poder sacarla de la casa parece que estaban llamando y esto, y ella no respondía, hubo que forzar una puerta. Yo espero que
esta distinguida amiga, destacada profesora de nuestra comunidad, pues se haya recuperado. Yo sé que la llevaron una primera ocasión, después la llevaron una segunda vez. Me dijeron que su estado era delicado, pero esa es la última información que tengo. Así que ya lo sabe la comunidad, especialmente sus amigos y relacionados. Y nosotros de aquí hacemos votos por su pronta recuperación y su reintegro al seno de su familia para que haga su vida normal como siempre. Bueno, ustedes han visto aquí, dentro del set que yo tengo, hay una cosita por aquí atrás, casi no se ve. Lo que pasa es que estamos todavía en cámara lenta aquí. ¿Ya se resolvió el problema de la cámara lenta? No. Una cosa es lo que hacemos aquí y otra es lo que vemos en el monitor. El día pasado estuvimos en el despacho de la alcaldesa Janoy Sánchez, y hay unas cuantas fotos, entregando certificado de participación a una serie de jóvenes de nuestra ciudad que estuvieron precisamente participando en un taller de cine. Ese taller de cine se hizo hace un mes y algo aquí, a propósito del Festival Internacional de Cine, que escogió a San Juan como provincia invitada. País invitado, Argentina. Provincia invitada, San Juan de la Maguana. ¿A través de quién? A través de Gaveta de los Sueños, Gaveta Films, que nosotros presidimos. Aquí hubo 4 días de taller de cine. Se trató dirección de fotografía, la música, la producción, la preproducción. 4 días hablando de eso, a fin de que los cineastas de San Juan pues fueran obteniendo más información sobre la producción cinematográfica. Nosotros somos aquí, se nos llama el Granero del Sur, y se nos conoce como una comunidad agrícola, de manera que hay cosas que suenan raras cuando se habla de cine aquí, pero también aquí hay cineastas. Y aquí hay mucha gente interesada en incursionar en el mundo del cine. Incluso hay una comunidad que es Innova, donde ahí hay, bueno, yo creo que la mayor cantidad de cineastas de San Juan son de Innova, porque son muchos. Y he visto en YouTube, ellos han hecho unos cuantos cortometrajes, lo han subido a YouTube. De manera que, como va esto, yo no descarto que en un futuro cercano nosotros logremos tener actores y realizadores, directores de cine de San Juan. Váyanse preparando porque querer es poder y aquí hay gente que está en eso. Y nosotros todavía no tenemos ningún director de cine famoso. Ya tenemos pelotero en las grandes ligas, pero no tenemos todavía famosos, por lo menos, directores de cine. Y eso creo que eso va a ser una realidad en el futuro cercano. Por lo pronto, aquí se están terminando ya 5 salas de cines que van a ser regenteadas por Caribbean Cinema, que es la empresa que se dedica a esto, que tiene la mayor preparación en la República Dominicana y en el área del Caribe. El Caribbean Cinema, los dueños de eso, tienen cine en las diferentes islas, del Caribe, entre las que estaba República Dominicana. Ahora, con los cines que se van a inaugurar próximamente en Plaza San Juan, 5 cines, pues San Juan va a volver a insertarse de nuevo dentro de ese entertainment, en el séptimo arte. Cuando yo era niño, uno de los entretenimientos mayores de los sanjuaneros era el cine. Aquí estaba el cine Antonieta, de los mejores de América Latina. Óyase bien, de los mejores de América Latina. Lo teníamos nosotros aquí en San Juan. Estaba el cine romano, que tenía menos calidad, pero que también era cine. Después, los hermanos Ramírez, Iván y Quilón, fundaron el cine Aquiles, que era también teatro, le llamaban cine teatro Aquiles, se podían presentar obras de teatro ahí también, una obra grandiosa. Después, Eduardo Daguajer
fundó, creó el cinema purista, cine purista. El Alba Miriam, el Alba Miriam, que era de, en principio era de Marra, el papá de Salvador Marra, Américo Marra. Y se le pasó a Eduardo, lo alquiló. Pero después Eduardo hizo su cine, y aquí cerca del mercado, Mercado Nuevo. Pero todos esos cines se cayeron. Aquí hace tiempo que nosotros no tenemos cine. Fíjense qué cosa, tenemos cineastas, una juventud muy grande, interesada en hacer cine, y no tenemos cines. Entonces ese gran entretenimiento del pasado es simplemente parte de la historia. Pero esta generación de ahora va a tener la oportunidad de contar con 5 salas de cine. Vamos a ver los estrenos como si estuviéramos en Santo Domingo. Estamos haciendo nuestro propio paraíso aquí, en San Juan de la Maguana, donde nos sentimos bien. A propósito del Festival de Cine, pues a nosotros, Abel Rodríguez, eso fue a mí, a Hanoi, básicamente, nos entregaron. Esto se llamaría un trofeo, ¿verdad? Un reconocimiento. El Festival Internacional de Santo Domingo Mujeres en Corto, así que ellos le llaman, participaron directores de varios países y de República Dominicana, claro está. El ayuntamiento le dio un buen apoyo a ese festival local. Y déjenme anunciarle que para el próximo año tenemos pautado hacer nuestro Festival Nacional de Cine, que tendrá como sede San Juan de la Maguana. Y lo vamos a institucionalizar. Y vamos a buscar los premios en diferentes lugares. Y vamos a hacer un Festival Nacional de Cine. Y vamos a traer gente de la capital aquí, y del extranjero también. Porque o estamos o no estamos. Así que váyanse preparando, que eso será lo nuevo aquí en San Juan. Eso será la parte nueva. Lo vamos a innovar en cuanto a eso. Vamos a mover a San Juan en cuanto a esa parte. Para tener también otro renglón en que entretenernos. Porque nada más no todo es trabajar y trabajar, trabajar. También el entretenimiento es importante para mantenerse más joven, para mantenerse más saludable, para botar el estrés que está acabando con la gente, ese enemigo silencioso que crea tantas enfermedades. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa y en breve estamos de vuelta. Desde pequeños buscamos ese apoyo fundamental, eso que nos da vida y nos permite avanzar. Eso que a pesar de los años no puede faltar, porque lo vital es lo más importante cuando nos apoyamos en lo perfecto para triunfar. Agua perfecta, porque lo perfecto lo llevamos dentro. Contáctanos 809-557-5221 o santosvallas.com. Para una necesidad, más allá de cualquier problema, FOEmpresa te presta día a día, llevando soluciones a tu hogar, con préstamos desde un 3% en adelante y en una hora. ¿Oíste bien? En una hora. Una hora. Hasta para pagar tus tarjetas de crédito. Además, vendemos pasajes aéreos, asistencia técnica y financiera para construcción y compras de viviendas y edificios comerciales. ¿Qué esperas? Ven con tu idea de negocio, necesidad o problema y llévate tu inmediata respuesta. Te entregamos tu dinero tan rápido como si lo sacaras de tu bolsillo. Fondo Empresarial de Asistencia Familiar, FOEmpresa. Visítanos en la Avenida Nacaona, esquina Estrelleta, o llámanos al 809-557-5228 o al 809-557-3593. Porque en FOEmpresa somos soluciones. Somos soluciones. Somos soluciones.
¿Dónde está? Mira, Luis, que pedía que no quería morirte sin estar incluido los horticultores en la visita sorpresa. Míralo ahí, Marinito, míralo ahí, tu gente. En una intervención pública prometí que iba a gobernar en las calles. Y yo siento que he cumplido el compromiso que asumí con el pueblo dominicano. Y por eso estoy aquí. Y por eso he estado 200 veces con los productores. Yo siento cómo ha revivido la esperanza en todos los rincones del país. Esta asociación de productores de cerdo van a recibir un financiamiento hoy de cerca de 40 millones. Esa granja de cerdo que ustedes van a instalar ahora moderna le va a permitir a ustedes crecer económicamente. Este dinero que ustedes van a recibir ahora como financiamiento se lo vamos a prestar a 5% al año. Lo que quiere el Estado no es ganar dinero, es crear condiciones de vida para los más pobres de la República Dominicana. Y eso es lo que estamos haciendo. Si quieres viajar fuera del país, ahora es fácil hacerlo. Consulta al licenciado Emerson Fortuna, gestor migratorio, y viaja a Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Suiza o cualquier parte de Europa, de América o del mundo. Consulta al licenciado Emerson Fortuna porque él puede gestionar tus papeles para donde quieras viajar. Puedes verlo en la Wenceslao Ramírez 119 o llamarlo al teléfono 809-557-5242. Si no viajas ahora es porque no quieres. Bueno, ya estamos aquí. Hay que hablar del encuentro de los sanjuaneros ausentes en San Juan, que se llevó a cabo el pasado domingo con gran éxito. Sanjuaneros de diferentes partes del país aquí cayeron. Ahí estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las casi 6 de la tarde, compartiendo, recordando cosas de la vida, de los amores, de las aventuras, de la niñez, de la adolescencia, y eso es bueno, eso es bueno. Eso solamente lo hacen la gente de buena voluntad. Las personas de mala voluntad no hacen eso, se mantienen aislados por allá, no participan, para ellos no tiene importancia porque no son gente que no son gente de buena voluntad, porque hay que tener buena voluntad para eso. Son cuestiones de tipo social, de provocar empatía, de provocar amistad, de unir criterios, de practicar el sentido de pertenencia, es decir, somos de San Juan, no tenemos por qué ser extraños, no tenemos por qué ser desconocidos, no tiene por qué haber frialdad entre nosotros, podemos juntarnos, compartir, hablar, planificar, en fin, eso es bueno, eso es sano. Y por eso me integré. De Santo Domingo vino mucha gente porque lograron conseguirse 4 autobuses. Creo que Jimmy Duval fue el autor de esto, que hizo los contactos para los 4 autobuses confortables. 4 autobuses confortables. Tipo lo que tiene Caribe Tour y que tienen otras empresas aquí. Esos autobuses estuvieron en Santo Domingo, en el local del Colegio Dominicano de Periodistas. Ahí fueron los sanjuaneros. Dejaron su carro en el parqueo. Le damos las gracias al Colegio Dominicano de Periodistas. Le damos las gracias a David Lorenzo. Hicimos una conexión con él. Y a última hora habían algunos inconvenientes. Y David Lorenzo se portó como lo hacen los hombres que tienen vocación de servicio, que sacrifican un poco de su tiempo y aportan para que ciertas cosas se produzcan. Y que tengo que verlo a David Lorenzo y decírselo personalmente. Esos hombres así son valiosísimos. Hombres y mujeres así son valiosísimos. Pues entonces los sanjuaneros no saben todo lo que tuvimos que hablar nosotros esa noche para poder hacer esa conexión, porque entonces no aparecía. Había un grupo, un conjunto de problemas. ¿Quién se fajó duro ahí? Mari Báez, esa muchacha de Punta Caña, vive en Santo Domingo, también se integró con tanto entusiasmo, con tanto amor,
con tanto desinterés, e hizo aportes invaluables. Y se dio el evento. Gente incluso que en otras ocasiones eran como un poco apáticos a juntarse, a venir a juntarse con San Juanero, a venir a San Juan, ahí estaban. Ahí estaban, eso fue una buena obra. Y creo que la idea de eso fue de José Roncino, José García Roncino. Y todo ese comité donde estaba Bella Piña, Guillermina Díaz, Hilda Roa, Domingo Aquino, Rafael Perdomo, Leonor Valenzuela, Hanoi, no quiero que se me olvide nadie, pero Isaías Hogando, Sandra Mañón, Henry Andújar, me perdonan, Clara Espinosa, no puedo dejar de mencionar a Clara, Clara hizo un trabajo muy bueno, con mucho gusto, bien hecho. Todo ahí hicieron su trabajo, todo hicieron su trabajo. La Cámara de Comercio nos prestó su salón de reuniones. Ya la sala de la Cámara de Comercio no es lo que era antes, porque la Cámara de Comercio cuando estaba ahí en la Colón, con Independencia, daba pena. No parecía de que una Cámara de Comercio, en donde están inscritos los principales industriales, comerciantes, etcétera, de San Juan de la Maguana, eso daba pena. Ahora no, ahora la Cámara de Comercio tiene otra imagen. Así que yo felicito a Domingo Aquino, le ha tocado una buena parte y sé que también él ha hecho su trabajo para que esto se produzca. Me manda el hermano Aquino un video con una actividad en donde estuvo la diputada Yomaira Medina, me parece que esto fue ayer, lo tenemos por ahí, donde nos dice que la diputada Lucía Medina encabezó la entrega de notas a niños del nivel inicial, que son parte de los 385 niños de edades entre 0 y 4 años y 11 meses. Bueno, 0 quiere decir que no ha llegado al año todavía. Que reciben estimulación temprana en el Centro de Atención Familiar del Nivel Inicial, CAFI, que funciona en el sector Anacaona y que es auspiciado por el INAI, INAIPI, y su fundación FUMUDES, FUMUDESHU, difícil pronunciarlo, desde hace 2 años. Diversos profesionales dan atención a los niños de diferentes edades, donde son enseñados educativamente con la estimulación temprana. Hoy recibieron sus notas los de edades entre 2 y 4 años y 11 meses, y también los trabajos que realizaron durante este año escolar, los que son menores. Recibieron sus trabajos en compañía de sus padres, quienes se manifestaron agradecidos de este programa dirigido a la niñez, donde aprenden modales de comportamiento. Oye, qué interesante está eso. Dicho programa cuenta también con el aval del Ministerio de Educación. Es la segunda entrega en sus 2 años de funcionamiento, dice la información que nos hace llegar aquí el hermano Aquino, de esta actividad importante realizada por la diputada Yomaira Medina con los niños que reciben estimulación temprana en el Centro de Atención Familiar del Nivel Inicial CAIFI, que funciona en el sector Anacaona y que es auspiciado por INAIPI y la fundación que encabeza la diputada Yomaira Medina. Muchas felicidades a los niños que recibieron sus notas
Y como siempre, nuestro espaldarazo a la diputada Lucía Medina, que se mantiene siempre conectada con esta población. Nunca se ha desconectado, se mantiene siempre conectada y siempre que está en su alcance, veo que ella busca soluciones y trata de que su mano amiga llegue a donde tiene que llegar. Y esta es una manifestación de eso. Bueno, el pasado miércoles se celebraron elecciones en el centro UAS San Juan. Y el juego quedó trancado. Habían 10 aspirantes, 5 codirectores y 5 a subdirectores. De estos 5 que aspiraban a la dirección, ahí estaba Alfonsina de la Rosa, fue directora en 2 ocasiones del centro. Modesta Javier, que no ha sido directora del centro, tiene ya muchos años en el centro UAS. Estaba el doctor Carlos Sánchez, estaba el profesor Francisco Ramírez y estaba el profesor William Quevedo. Se fueron a la votación, pero ninguno sacó la mitad más uno. Como ninguno sacó la mitad más uno, habrá segunda vuelta, me parece que el próximo jueves, que estamos a 27. ¿Tú estás en el curso, por si acaso? ¿Qué tú estudias? Biología y química. Pues tú vas a ser un científico. Después tú me vas a contar, dónde tú vas a trabajar. ¿Cuál es tu área? Me gustaría que me hablara un poquito de eso. Quizá el sábado. Mi área es esta. Hay trabajo ahí. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Para qué eso es útil? Prepárate el próximo sábado para que me hable de eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Ven preparado. Alfonsina sacó 49 votos. Fueron 49 que sacó Alfonsina. No, Alfonsina sacó 50. Para mí fue una sorpresa, porque Alfonsina yo la veía como un bajo perfil. Y bueno, a primera, ella, para mí, apareció aspirando. Yo dije, oh, qué raro, Alfonsina aspirando, así como que fue que lo decidió de última hora. Y yo la veía como que no iba a hacer un buen papel, no iba a hacer un buen trabajo. Porque para mí estaba en un bajo perfil, no estaba en eso. Aunque alguien muy allegado a mí y a ella también, me dijo hace menos de un mes, Alfonsina es que va a ganar las elecciones. Y yo lo miré con duda, Alfonsina, pero no se lo dije, que respeté su criterio, una persona que yo respeto mucho lo que esa persona me dice, por lo objetivo que es, la objetiva que es esa persona. Pero ahí se cumplió, 50 votos argentinos. El doctor Carlos Sánchez, que es el que está en el extremo izquierdo, sacó 49. La profesora Modesta Javier, que está vestida de rojo, la penúltima, sacó 23 votos. Fueron los más votados. Después, entre Francisco Ramírez, el de la camisa amarilla, y William Quevedo, el de la corbata roja, sacaron una votación pírrica. Me parece que tú recuerdas la votación de ellos. A mí la información que me dieron, así preliminar, fue 5 y 8, pero sacaron más. Sacaron como 11 y 13, así sucesivamente. Bueno, yo digo lo siguiente, el que aspira ya está dando un paso al frente. Lo ideal es aspirar y ganar. Eso es lo ideal, que usted aspira y gana. Pero ya el mero hecho de que usted quiera alcanzar una posición electiva y usted esté dispuesto a lanzarse, ya eso es la aptitud. Que es lo primero que se necesita para cualquier cosa. La aptitud. Sin la aptitud, no va para ninguna parte. Yo siempre recuerdo el caso de
el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y de Evo Morales. Esa gente fueron aspirantes a la presidencia de sus países respectivos, impenitente. Esa gente aspiraron por años, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia. En cada elección ellos se presentaban y perdían, se presentaban y perdían, se presentaban y perdían. Pero, como en una ocasión dijera precisamente el presidente Danilo Medina, en política no se pierde, en el proselitismo nadie pierde, porque es que va acumulando. Cada vez que una persona aspira, aunque pierda, se suma algo. Y pierde, pero se suma, y pierde, pero se suma. Y llega un momento en que la copa se desborda. Y entonces esa persona gana. Alguna gente no ha tenido esa suerte, claro está. Porque hay que ser muy coherente, mantener el discurso. Y mantener el entusiasmo también. Hay gente que se desanima o cambia el discurso y se desconecta. Entonces avanza 3 pasos, pero retrocede 5. Entonces así nunca, esa gente nunca gana. Pero yo digo que Francisco Ramírez, el profesor, y William Quevedo, ya ellos se proyectaron, se hicieron visibles. Se hicieron visibles. Ya ellos se hicieron notar, que es lo importante, de que ellos quieren ser directores del Centro UAS. Ahora las elecciones se van a decidir entre la dirección se va a decidir entre Alfonsina y Carlos Sánchez. La idea es que entonces los votos claves para ganar lo tiene Modesta Javier. Que hay que negociar con Modesta Javier. Es lo que se nota a simple vista, ella tiene 23 votos. Al que ella apoye, gana. Así que tiene que haber un cabildeo fuerte ahí. Pero los votos también de William y los votos de Francisco Ramírez son importantes porque son más de 20. O sea que todos esos votos son importantes. Habría que ver qué va a pasar. Porque hay una corriente que quiere desplazar a la corriente de la actual directora, que es la profesora Elvira Corporán, que ha hecho un trabajo extraordinario ahí. Creo que ya tiene 8 años. Y Carlos Sánchez, de la corriente de Elvira Corporán. Y alguna gente dice que ya hay una idea de que hay que desplazar la corriente de Elvira Corporán y que Carlos Sánchez represente esa corriente. Y que por 8 años han sido amos del Centro UAS. Y para ese grupo dice que ya está bueno. Dicen ellos. No participo personalmente de nada de eso. Porque yo no tengo interés en el Centro UAS. Para que se diga, no, está diciendo esto por aquello y por lo otro. No tengo intereses. Eso dicen algunos. Qué bueno que se den los cambios ya. Que cambie el equipo que está dirigiendo el Centro UAS. Eso lo decidirá la gente que vota. El que vota es el que sabe por quién lo hace. Y los votos de Francisco Ramírez y de William Quevedo y de Modesta Javier, esos votos son de ellos para la dirección, pero ellos no van a ser candidatos. Lo que quiere decir que los que votaron por ellos y por ella, por Modesta, tendrán que decidir ahora a quién escogen. Si escogen a Alfonsina o escogen a Carlos Sánchez. Ahí será, como se dice, una fiesta de la democracia viene por ahí. Ahí viene un día de juicio en el Centro UAS. Ahí viene la tembladera. Ahí viene el miedo. Ahí viene el susto. Mucha gente tomando sus pastillitas y su lomotil y su cosa porque que se somete a votación, se somete a una gran presión. Y
todo lo que está metido con cualquiera de los candidatos, ya ustedes saben. Es algo terrible, muy emocionante, muy estresante. Yo me voy a mantener al tanto para ver qué va a pasar, porque el Centro UAS San Juan es uno de los focos de atención más importantes de nuestra comunidad, por todo lo que eso significa. Mientras tanto, no hay ninguna autoridad electa, ni director ni subdirector, que también están echando su pleito por el segundo lugar. Miren, yo le voy a hablar ahorita, le voy a pasar algunos videos de ese asesinato terrible que se dio el jueves en una esquina del condado del Bronx, en Nueva York, donde yo estuve viviendo durante un año. Eso fue un acontecimiento espeluznante, que no puede ser pasado por alto. Que vamos a hacer esta pausa y en breve venimos con ese tema. Desde pequeños buscamos ese apoyo fundamental. Eso que nos da vida y nos permite avanzar. Eso que a pesar de los años no puede faltar. Porque lo vital es lo más importante cuando nos apoyamos en lo perfecto para triunfar. Agua perfecta, porque lo perfecto lo llevamos dentro. Contáctanos 809-557-5221 o santosvallas.com. Marinito, ¿dónde está? Míralo ahí, que pedía que no quería morirte si está incluido los porticultores en la visita sorpresa. Míralo ahí, Marinito, míralo ahí tu gente. En una intervención pública prometí que iba a gobernar en las calles. Y yo siento que he cumplido el compromiso que asumí con el pueblo dominicano. Y por eso estoy aquí. Y por eso he estado 200 veces con los productores. Yo siento cómo ha revivido la esperanza en todos los rincones del país. Esta asociación de productores de cerdo van a recibir un financiamiento hoy de cerca de 40 millones. Esa granja de cerdo que ustedes van a instalar ahora moderna le va a permitir a ustedes crecer económicamente. Este dinero que ustedes van a recibir ahora como financiamiento se lo vamos a prestar a 5% al año. Lo que quiere el Estado no es ganar dinero, es crear condiciones de vida para los más pobres de la República Dominicana. Y eso es lo que estamos haciendo. Si quieres viajar fuera del país, ahora es fácil hacerlo. Consulta al licenciado Emerson Fortuna, gestor migratorio, y viaja a Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Suiza o cualquier parte de Europa, de América o del mundo. Consulta al licenciado Emerson Fortuna porque él puede gestionar tus papeles para donde quieras viajar. Puedes verlo en la Wenceslao Ramírez 119 o llamarlo al teléfono 809-557-5242. Si no viajas ahora es porque no quieres. Pronto estará con nosotros aquí el coronel Abel Méndez. Él va a venir durante un tiempo aquí a hablar de seguridad ciudadana. Así que váyanse preparando porque vamos a dedicar algunos 10 minutos, una vez a la semana o al mes o cada 15 días, eso lo estamos cuadrando, para que él dé ciertos consejos como persona que sabe el tema. Bueno, miren, el jueves en el Bronx, como le decía ahorita, un muchachito de 15 años fue asesinado salvajemente por 5 personas jóvenes ya, pero hombres, con relación a él. Porque 15 años
es menor, es un adolescente, 15 años prácticamente un niño. Y la forma como ellos le quitaron la vida, a mí todavía eso me resulta difícil asimilarlo. Mire, bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Mire cómo ellos lo sacaron. No le dieron chance de nada, porque cuando se movía, venía uno y lo agarraba el brazo, venía uno y lo agarraba por aquí. Mire. Le dieron varias estocadas. Hasta que él logró levantarse. Estos son videos, el primero fue el video de la bodega donde él estaba. Porque estaba una bodega y ellos lo sacaron de ahí. Ese que está ahí, él salió después. Miren, se fue corriendo. Hay un hospital cerca por ahí, pero él ya se cayó. Él salió corriendo ahí, ¿verdad? Y al momentico ya se cayó. Yo sé que ustedes lo han visto, porque este video ha corrido el mundo. Y están los teléfonos de todos ustedes. Eso yo lo sé. Miren, él tenía en el cuello ya, le habían dado una puñalada en el cuello. Lo que pasa es que la juventud es algo tan grande. Querido mortal, se paró, caminó, déjalo que corra, mira, y cayó. Ponle el audio, por favor. Déjalo que corra. Por apuñalar a muerte a un adolescente de 15 años frente a una bodega en el Bronx. Con una cuchillada en el cuello, el jovencito hispano trató de llegar a un hospital cercano, pero falleció. Rafael Pujols tiene el informe. Muy buenas tardes. El adolescente de 15 años murió acuchillado en el cuello en medio de una disputa, según la policía, con dos hombres, en un hecho confuso que la familia niega tajantemente que tuviera que ver con alguna actividad de pandilla. Eso nunca fue verdad. Mi hermano siempre estaba en la casa jugando a Nintendo con su amigo. Y él nunca fue un muchacho así. Él siempre estaba en la escuela o en la casa. Lisandro Guzmán Félix Jr., como lo conocían, fue atacado en esta esquina de la calle 183 y la avenida Bath Gates poco antes de las 12 de la medianoche. Desesperado, mientras se desangraba, el adolescente corrió hacia el hospital San Barnabas, a unos 1,000 pies de distancia, pero no pudo llegar y falleció. Yo no entiendo por qué he was a target, por qué que los hacen, por qué fue que a él fue que fueron atrás de él, porque él no, de verdad, te lo juro, él nunca andaba con gangueros y cosas así. Conforme se iban enterando, los amigos de Junior no daban crédito a la noticia de su muerte. Mi mamá vino de trabajar y me despertó diciendo que mi amigo se murió. Yo me quedé como shock. Me dolía mi corazón, lo conocí desde chiquito. Se viene tan bueno y lindo también. La policía no ha dicho si ha practicado algún arresto. Mientras tanto, han estado colocando estos afiches para que cualquiera que tenga alguna información que permita la captura de algún sospechoso se comunique de inmediato a través del 1-888-57-PISTA. En el Bronx, Rafael Pujols, Noticiero 47 Telemundo. Bueno, nosotros tenemos ahí también, vamos a pasar otro video. Rosel, ese fue el número uno. Vamos a pasar el video número dos, donde aparece su mamá hablando sobre su hijo.
Hija, no, mami. Ya, ya, habla. Okay. Grash. Yo soy la madre de mi niño. No hay dinero en el mundo, ni muertes como esos como esos criminales. Todavía esos criminales que mataron a mi hijo los matan. Ni el dinero del mundo existe. Eso no va a devolverme a mi hijo. Yo nunca voy a tener a mi hijo para atrás. A mí no me interesa ni que maten a esos delincuentes, ni que nada. Pero tienen que pagar y hacer justicia por mi hijo. Yo voy a hacer un aclarando, que le dije a las noticias que la escuela de mi hijo iba a pagar. Estoy muy contenta, agradecida con toda la escuela, con la escuela de mi hijo, porque la escuela de mi hijo me llamó, se ofreció a que ellos querían pagarme todo lo que se gastara en mi hijo, pero ellos nada más me van a pagar la parte que yo necesito, que es 4,702 pesos, porque ellos quisieron pagarla y se lo agradezco porque ellos querían a mi hijo funeral. Estamos agradecidos, sí, estamos agradecidos con todo lo que dieron para el GoFundMe. Con toda la persona que están haciendo GoFundMe. No sabíamos that it was going to go that high. We threw 15,000 para el funeral y todo. Y subió hasta 4. Está subiendo como quiera. Eso no hay dinero en el mundo. Que me va a llenar el vacío de mi corazón que yo tengo. Yo me voy a morir y eso se va a quedar. Yo no quiero nada. So whoever's talking about that is... hijo, si por favor alguien me puede hacer algo que me devuelva a mi hijo. Exacto. Yo le regalo lo que se acumule ahí. Porque no lo necesito, yo nada más quiero a mi hijo. Exacto. Para lo que dicen, que si la escuela está pagando el funeral porque hay un GoFundMe. No, la escuela nada más está haciendo un Porsche, 4,000 pesos, which ain't enough for Summerside. Herida, que realmente mi mente y mi corazón no está generando para esos tipos de cosas de redes sociales. Yo no estoy pendiente a eso, yo no tengo cabeza para eso, yo no puedo chequear este video para aclarar eso, para que no se confundan. Mi cabeza no está generando en esos diferentes estilos de vida de personas que no tienen el dolor que tengo yo. Mi dolor es mío, por favor, y respeten mi dolor. Soy una madre que perdí a mi hijo menor de 15 años. Inocente. No era de la calle, no sabía nada de la vida. En los 15 años de su vida, de su corta vida, nunca tuvo ni una sola pelea. Fueron 15 años limpios. Para que esos asesinos me mataran a mi hijo, como si él era un algo muy peligroso para ellos, como que si él tenía alguna arma en la mano para defenderse de ellos, no, como libros. Que él podía pelear con ni siquiera ay, con Dios. Uno solo de esos y agarrándose de la palo de la bodega para que no los mi saquen hijo y lo no maten. Podía ni siquiera con un solo, porque mi hijo eran 15 añitos, un niño que ni siquiera sabía dármele una muerte, como que él era, había matado medio mundo, un niño con 15 años. Eso por no favor, se hace, señores. Eso no se hace. Justicia para Junior. Yo no tengo alma, yo no tengo cabeza para estar mirando redes sociales, aunque yo la vea después, pero ahora mismo. Por favor, yo no tengo respeten ahora mismo, eso. Respeten, por yo, favor. Porque mi nuera me está diciendo esas cosas, porque ella sí lo está mirando. I'm telling her to make this pero video. No porque yo pero estoy es pendiente a esas cosas exactly. De redes sociales. Le agradezco a todos que han donado, sí. No, agradecemos mucho. Que están mirando el dolor de una madre. Sí. Se lo agradezco. Especialmente a la primera que comenzó, Cari B, tu música nos encanta. Y gracias, Cari, gracias, yo soy thank la madre you, Cardi de Lisandro. B, 6ix9ine. Gracias, y que Dios te and bendiga, all the other rappers. Y que thank Dios te lo so multiplique, much. Que Dios te me dé toda la bendición del mundo. Bueno, algo terrible, terrible. Vamos a ver si puedo pasar un poquito ya del tercer video, Rosel. Porque este es un caso que amerita que se reflexione sobre él. Mira a ver qué podemos hacer al respecto. Bueno. Por eso botó tanta sangre y perdió la respiración y murió llegando a la entrada del hospital. Tus amigos aún no creen su deceso. Que ella era demasiado buena con la persona y él. Y me da, era como mi hermano. Ahora sí, ya que yo no lo voy a ver, en verdad me duele eso en el alma. ¿Y aseguran que? Pudo haberse evitado porque en verdad aquí en los videos sale donde esa gente de la bodega dejaron que lo sacaran de la bodega.
La madre de Junior afirma que según rumores, su hijo fue confundido con otro joven que se había visto en problemas por supuestamente haber grabado y publicado en las redes sociales un video sexual. Y culparon al que está teniendo, grabando el video, que es parecido a mi hijo, pero ese no es mi hijo. Y me confundieron mi hijo aparentemente. El incidente ocurrió el pasado miércoles frente al número 526 de la calle 183 en el Bronx. Can I have a moment of silence, please? La noche de este viernes, toda la comunidad se unió en... Se fue y cambió y volvió para atrás de nuevo. Como ha hecho, salió corriendo desde el hospital. Pues llegó. Llegó hasta la entrada del hospital, hasta entrar la security. Sí. Se mañó. Y ahí fue que él, bueno, entonces así, pero que tenía una caja, una guadaña ahí. Bueno, la mamá dice que parece que al muchacho lo confundieron. Es una versión. Porque mirarán cinco hombres, como ustedes vieron, detrás de un enclenque. Porque no le di que un fuertudo, que tenían que caer los cinco porque era muy fuerte. Era un niño. Otra versión dice que él había grabado a uno de los que lo mató, que lo encontró teniendo sexo con su novia y que lo grabó y después lo subió a las redes sociales. Y por eso le hicieron esto. Pero dice la mamá que no fue su hijo, que fue una confusión. Ya con el paso de los días esto se irá aclarando, porque esos guapetones que salieron ahí ahora están escondidos. Cometieron un asesinato atroz. Hay diferentes formas de asesinar, ¿verdad? Este fue uno que vulnera la cera, la fibra más íntima de la conciencia humana. Esto duele, es un crimen de lesa humanidad, que a uno le duele sin conocer la persona. Bueno, yo estoy seguro que pronto lo vamos a ver en el banquillo de los acusados. Bueno, pero se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su teleaudiencia y nos veremos el próximo sábado, señor. Hasta entonces.